Advertencia. Los participantes en este programa lo hacen voluntariamente y de forma espontánea, autorizando con ello la difusión de sus comentarios solo en medios oficiales relacionados con este canal. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o el canal. Si esta transmisión es escuchada por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Cuando mi tía le llevó la fotografía a la señora y le dijeron que me habían dado a comer o a beber algo, hasta volverme loca, perder la razón y morirme. Entonces, cuando ya me traían de regreso, recobré el conocimiento. Pero yo recuerdo que yo veía a las personas deformes, como mongolitas. Se me trababa la boca para hablar. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión, en donde nos fascina platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de pesadilla. Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca, Twitter, @MiedotecaMX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca. Te estamos esperando en el WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. También damos la bienvenida a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Aguascalientes, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón y Querétaro. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y unirse a esta noche peludomaníaca. Se cuentan que todavía existen muchos tesoros enterrados, muchas leyendas sobre supuestos botines que aún no se han encontrado. Los tesoros ocultos son posiblemente uno de los grandes misterios de la humanidad, sobre todo por la existencia de documentos escritos que aseveran que dichos botines existían, pero que en algún momento de la historia desaparecieron de manera inexplicable sin dejar rastro. Vamos a platicar hoy de los tesoros más buscados, entre ellos, por supuesto, que se encuentra el de Moctezuma. Y entonces, si tienes más información, quieres participar, ¿te gustaría encontrarte alguno de estos famosos tesoros enterrados? Vaya que sí, ¿a quién no? Gina le gustaría encontrarse un tesoro para resolver sus vidas, resolver sus problemas económicos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí lo que cuenta es la gran historia de ese material en sí, sea oro, sea plata, sean monedas de cualquier metal, lo que sea, lo que significa, Gina. Pero para empezar, Nacho, si te encontraras uno de estos grandes tesoros que han histórico. Sido buscados por cientos de años, no sería para ti. ¿No? Entonces, ¿para tendrías ti? Que reportarlo y entonces esta gran fortuna, pues no sería totalmente para ti. Y como dice mi sobrino, ¿Y si no quieres? ¿Y si no quiero qué? ¿Qué pasaría?
Bueno, pues vamos a platicar de este tema. ¿Y qué te parece que iniciamos con los relatos y experiencias que ya están listos para compartir todos los amigos? Para empezar, nos vamos a ir hasta Ecatepec, en el Estado de México, donde ya se encuentra José Antonio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias aquí. Perfecto. Pues, con una historia que les iba a contar, pero pues ya entrando el tema de hoy, pues creo que voy a contar otra. Tengo varias, pero creo que va relacionada sobre los tesoros ocultos. Ah, ok, a ver, ¿de qué se trata? Mire, pues, para poner en contexto, yo soy de... Mi familia es originaria y nativa del pueblo de San Pedro Jalostoc, aquí en Ecatepec. Es de los 9 pueblos originarios de Ecatepec. Y antes, pues esta era una región lacustre. Todos los habitantes de aquí se dedicaban a la laguna, ¿no? Mi bisabuelo se dedicaba a producir lo que es el tequesquite, una sal que sale de la laguna. Sí. Produciendo el tequesquite, se ara la tierra, y arando la tierra mi abuelo encontró bastantes piezas prehispánicas. Al igual que mucha gente del pueblo ha encontrado muchas piezas prehispánicas. En una de esas, pues mi abuelo llevaba todas las piezas a la casa, y ahí las teníamos en una vitrina resguardadas. Sí. Mueren mis abuelos, esa casa queda sola, y entonces pues a mí era lo único que me interesaba conservar esas piezas de gran valor, ¿no? Claro. Y me las traigo a casa. Entre esas piezas venía una pelota azteca. Cuando la traigo a casa, en la noche escucho que la pelota anda rodando por todos lados. Uh-huh. Escuchaba que la pelota rodaba por todos lados. Sí. Iba yo y la pelota seguía en el mismo lugar. Uh-huh. No se movía de nada. Así pasó varias noches. Hasta que una vez igual me quedo solo en casa, y en eso empiezo a escuchar el chiflido de flautas y de tambores, como una danza prehispánica. Nada más. Escucho las danzas y escucho en la azotea de la casa cómo están bailando, cómo están danzando. Se escuchaban los pasos de la danza y se escuchaban los tambores y las flautas. Sí. Entonces, así pasó por varias ocasiones. Y a la semana de esto que le comento, afuera de mi cuarto veo parado a un indio, así un azteca, con su penacho y su vestimenta prehispánica. Lo veo parado frente a mi puerta, ¿no? Sí. Entonces él empezó a hablar muchas palabras en náhuatl, pero yo lo vi, lo percibí. Lo más curioso de esto es que, a pesar de que lo vi todo, no me generó como una sensación de miedo. Uh-huh. Simplemente lo vi y no me generó miedo, pero él quería como que la casa en donde estaban normalmente estas piezas, que era la casa de mi abuelo, ahí las habíamos encontrado, era laguna antes, ahí. Entonces, como lo que esta persona quería es que las piezas regresaran a la casa en donde estaban. Entonces, uh-huh, lo que hice fue regresarlas a la casa de mi abuelo, y fue como estos acontecimientos cesaron. Fíjate, era lo que quería. Sí, quería que estas piezas regresaran de nuevo ahí donde se habían encontrado. Entonces, el día que yo las regreso a la casa, ese día yo me quedo en casa de mis abuelos y sueño como el azteca que yo había visto parado en la puerta. O sea, el día que yo lo vi, yo estaba despierto, consciente, lo vi. Pero el día que yo me fui a dejar las piezas, lo sueño.
y cuando lo sueño, él me indica que rasque en un lugar específico de la casa. Él me indica con una pala que tenemos ahí que rascar. Entonces, yo le comento a mi abuelita, le digo, oye, es que pasó así, se apareció la persona y me dice que rasque yo en esta parte de la casa. Y mi abuelita me dice, pues no sé, tú piénsalo, si quieres rascar, rasca. Y pasó ese día, y a la noche siguiente, el Estega que yo vi, lo vuelvo a soñar, y me dice, con otras palabras, me dice, por andar contando eso, ya no te va a tocar nada a ti. Ya lo que yo te iba a dar, ya no te va a tocar. Ya no te lo voy a dar. Y donde me había indicado que rascara, se agrietó el piso y se hundió. Entonces, al parecer como que había algo ahí dentro y como que lo cambiaron de lugar. Sí. Entonces dice mis familiares que pues ahí había dinero y que como no le pareció que yo le contara a alguien más de eso, lo movió de lugar. Ah, okay. Entonces, yo creo que iba destinado para ti, pero como tú lo compartiste, entonces te cambiaron el lugar, ¿no? Permíteme, sí, no. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, José Antonio, permíteme. Claro que sí. El miedofón, 55-2193-5926. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Miedoteca. Por fin es viernes, estamos juntos. Vaya. Y una sacudida que hemos recibido, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Lo sentiste? Este temblor que de repente. Pues no. Todos tranquilitos. ¿Sí? Y hay muchas personas que se espantaron porque en algunas zonas esta alerta sísmica que tenemos en la Ciudad de México, pues sonó. Y el reporte es de 5.7. Estuvo. Entonces, más sí, o menos es considerable, ¿eh? Medianito, pero sí, sí lo debimos haber sentido. Yo no sentí nada, Gina. Que fue a las 9:06 de la noche, uh-huh. Exactamente aquí en la Ciudad de México, ese horario. Y pues muchas personas, sobre todo en redes sociales, uh-huh, ahorita están compartiendo el clásico bolillo. Incluso en el miedofón, Katia Romero nos mandó un bolillo, dice, ahí les va para el susto. Y pues sí, siempre que se genera un sismo que es detectable, pues nos espanta, ¿no, Nacho? Claro, los que sí lo sintieron se han de ver espantado. La verdad es de que yo no sentí nada, sin embargo, sí reconozco que a veces cuando tiembla y lo sientes, dices, no manches, ¿qué va a pasar, no? Te preparas para todo. Pero también se comenta, ¿no?, que es mejor recibir algunos pequeños temblores, uh-huh, que uno muy una fuerte. Una buena sacudida, sí, claro, sí. Lo más importante es que estamos aquí juntos y qué bueno que acudimos a la cita todos los peludomaníacos. Damos la bienvenida a nuestro Miedo Team. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Yoli Pinto, Maris Torres, Meche Fuentes, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Alex Selvas y Carlos Olvera, que en este momento, como recibimos tantos bolillos, Nacho, a cada uno ya le compartimos. Mira, ahorita todos come que come su bolillo para el susto. Hay algunos que no viven en México, pero pues comparten el susto. También los primerititos en llegar en Facebook: Archie López, Juan Biurquiz, Ignacio Vargas Flores, Dino Chavarría, Yescas M. Arthur, también Zaira Arellano, José Santos, Juan Magaña, Jocelyn Villanueva, y aquí encabezando todos los peludomaníacos con estrellitas en mano: J.C. Botello, Osvaldo Reyes, Rosy Suárez, Única Rojas y Canelo Dumont. Bueno, un saludo, gracias por estar aquí. Y me van a matar. Me van a matar porque, ¿saben qué? Con tanto ajetreo, no capturé la primera pantalla. Pero les los cambio por algo más interesante. En este momento voy a voltear a ver mi pantalla. Y los que yo tengo aquí en mi pantalla los saludo con mucho gusto.
Gustavo Adolfo Martínez, saludos hermano, Maggie M, también a Cecilia Castañeda, buenas noches a todos, un abrazo a la distancia, claro que sí, también va de regreso, mi amigo Hugo Ramírez, Gabriel Alejandro también está por aquí, Luis Ángel está con nosotros, Araceli Reina, Anaí Guadalupe y por supuesto Isachar González y Roberto Ávila. Y antes de continuar, Gina, déjame felicitar a Santi, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo, Santi, que los cumplas muy feliz. Yo sé que tú eres peludomaníaco de corazón, así que por eso te enviamos un pastel virtual de esos que Gina sabe preparar, y pues te lo enviamos con mucho cariño. También a tu mami Saraí, que está siempre muy pendiente de que tengas todo lo que necesitas. Además, muy orgullosa de ti, por supuesto, este pastel peludomaníaco, sí. Te lo mandamos de manera virtual, pero es de parte de toda la familia que aquí estamos reunida, sí. Y te deseamos lo mejor, muchas bendiciones y este año que seguramente va a ser uno de los mejores que has tenido. Eso es correcto, y vamos a continuar con nuestro programa. Vámonos en 5, 4, 3, 2. El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Miedoteca. Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Desde pequeños hemos fantaseado con la idea de encontrar tesoros ocultos. Quizá cuando somos pequeños es con la idea de buscar en un mapa y todo lo que con eso lleva, ¿no? La adrenalina pura. Ya cuando somos más grandes, con la idea de a lo mejor resolver todos nuestros problemas económicos. Pero encontrar un tesoro no es así como tan fácil, en cuestión de que si este contiene cuestiones que son patrimonio o pueden ser considerados como históricos, pues no es así de que tú te los quedes, ¿no? En la vida real hay consecuencias que tendrían tanto a nivel civil como penal. Entonces, en este ámbito, ¿te gustaría encontrarte ese tesoro? Vamos a continuar. Aquí tenemos a José Antonio. Te interrumpimos, pero ya regresamos contigo. José Antonio. Muchas gracias. Oye, entonces, ¿este tesoro se movió? Sí, se movió. El piso donde me había indicado este azteca, se agrietó al día siguiente, y rompimos para verificar, y realmente estaba un espacio, un hueco en la tierra, como si hubiera estado algo ahí y lo hubieran quitado. Vaya, es que se dice acerca de estos tesoros que tienen un destinatario específico. O sea, no cualquiera se lo puede encontrar, y entonces si perdiste ya la oportunidad, pues ¿tú consideras que fue bueno o malo que ya no lo encontraras? Pues yo considero que como pues realmente no se sabe bueno o malo, pero aquí en el pueblo de San Pedro Jalostoc, estamos muy cerca de la Ciudad de México, es un pueblo con mucha historia y con mucha gente que ha encontrado dinero aquí. Este pueblo fue parte de la que fue la exhacienda del Risco. Entonces había unas personas aquí que bandidos muy famosos de la época de la revolución, que les llamaban los terreros. Los bandidos eran, ellos robaban los trenes, como aquí está el Camino Real que iba a la Ciudad de México, los trenes que iban cargados de dinero de centenario, ellos los robaban aquí y enterraban mismo el dinero en muchas partes de aquí del pueblo. Entonces mucha gente sí ha encontrado dinero, sí ha encontrado los centenarios, pero así como ha encontrado, también hemos visto mucha gente que cuando encuentra dinero se le mueren familiares. El precio entonces sería muy alto. Sí, el precio sería muy muy alto, lo que es la muerte de familiares. Incluso hasta la fecha hay gente que sigue encontrando dinero. Hay un vecino aquí muy cerca que él hace como un año aproximadamente encontró dinero, encontró centenarios enterrados aquí, y y a la semana de que él encontró el dinero se le murió un nieto. Entonces pues fue como que el precio que pagó, ¿no? Y de hecho aquí en la casa de ustedes,
Es muy antigua, tiene más de 200 años la casa. Esta casa le perteneció a la señora Amada Terreros, que fue la hermana de esos bandidos que le comento, ¿no? De hecho, la señora está enterrada en el Molino de Flores aquí en Texcoco, y esta casa era de ella, le pertenecía a ella, señora. Y entonces mucha gente del pueblo siempre nos ha como alentado a decir, ¿por qué no rascan en su casa? ¿Por qué no buscan en su casa? Si ahí era la casa de ella, enterró dinero en todo el pueblo, pues ellos suponen que la mayor cantidad de centenario que ella enterró aquí fue aquí en la casa, ¿no? Y de hecho hemos visto muchas señales como que sí, que la gente nos dice, ¿no? Así, aquí el terreno es muy grande, entonces salimos y de repente sí se ven como que las flamitas en el piso, o de repente en la noche se ve parada una señora en la esquina hasta el fondo de la casa. La hemos visto varias veces a ella, y pues creemos que es la señora que era la dueña de la casa, la señora Amada. Entonces, pues sí, mucha gente nos ha dicho, aquí, como era casa de mis bisabuelos, vivía un tío abuelo, y cuando muere mi tío, pues él no tenía hijos ni nada, y al momento de entrar a su cuarto para revisar pues sus cosas, para ordenarle sus cosas de que ya había fallecido, abajo de su colchón encontramos un centenario. Ese sí lo encontramos y lo vimos, y él siempre anduvo rascando aquí en la casa, entonces creemos que él sí encontró algo, ¿no? Porque encontramos solo un centenario, entonces no sabemos si él escondió los demás que encontró, o si solo encontró uno, o no supimos, vaya, ese secreto se lo llevó a la tumba, pero bajo su cama sí encontramos un centenario. Vaya, pues una sola. Se me hace difícil que sea solo uno, amigo, ¿eh? Sí, debe haber más. Como dices tú. Sí, pues porque como era el camino real, pues aquí robaban los trenes que iban a la Ciudad de México, y aquí se quedaban con el botín. Y incluso mi abuelo, pues aquí en el pueblo, él me enseñaba túneles que incluso la mayoría de gente en Ecatepec no conoce o no los ha visto, y túneles que conectan el cerro, que me comentaba mi abuelo que se los enseñaba su abuelo de él, que fueron túneles que escribieron en la Revolución para escondite, ¿no? Incluso ahí encontramos algunos fusiles, armas de ese tiempo de la Revolución. Vaya, escondidos en esos túneles. Más de 100 años de ocurrido este hecho, y todavía en varias partes de la República Mexicana se han encontrado y se han mencionado estos tesoros enterrados. Claro, sí. Sí, y puesto que aquí de la casa, a dos calles hay un cuartel, que ese cuartel fue zapatista. Entonces, pues hay muchas cosas enterradas aquí. Ese cuartel era zapatista porque, pues realmente, cuando iban en camino los revolucionarios a la Ciudad de México, no estaban ellos acá, sino entraban desde aquí de Catepec, y aquí se escondían, aquí se preparaban y todo. Y pues sí, mucha gente ha encontrado mucho dinero, pero así como han encontrado, también han fallecido familiares de ellos. No, pues mejor nos quedamos así, ¿no? Sí, sí, pues sí, mejor pobre pero vivo. Así es. Y con la familia. Con la riqueza que es la vida es suficiente, amigo. Sí, así es. Muy bien. José Antonio, muchísimas gracias por haber participado, y por supuesto que te vamos a invitar que en próximas emisiones también participes. Claro, yo de profesión soy médico, entonces en los hospitales he visto un fin de cosas, y de eso quería hablarles hoy, pero escuché el tema y dije, no, esta es la oportunidad perfecta para contar esa historia. Me encantó que así lo hicieras, y por supuesto te vamos a volver a marcar para que nos cuentes, porque en los hospitales, vaya, que hay situaciones que compartir. Sí, bastante. Pues me dio muchísimo gusto y muchísimas gracias por tomar la llamada y por tomarme en cuenta. Gracias, claro, a ti. Claro que sí, amigo. Saludos. Gracias. Fíjate, cuando un hacendado, Nacho, hablando de tesoros, sí, o un bandido, porque también podría ser, enterraba un tesoro, generalmente asesinaban al peón que había hecho el pozo para doble fin. Primero, para que nadie supiera donde efectivamente había quedado escondido este tesoro, y segundo, que al quedar enterrado junto al dinero, su alma iba a quedar ahí atrapada para convertirse en el guardián cuya presencia pues va
asustar a todo aquel que se acerque a ese lugar. Entonces, este mito es el que ha popularizado las historias de fantasmas agresivos, sobre todo los que atacan a quien se acerque, aunque sea por casualidad, al lugar en custodia. Así es. Entonces, estos guardianes de los tesoros son los que te permiten que sí lo puedas encontrar, o también que te alejan para que nadie se pueda llevar, ¿no?, lo que está ahí enterrado. Entonces, fíjate, les decían, ordenaban, ¿no?, que ahí hicieran el lugar donde iban a quedar el hicieran tesoro, el hoyo, ¿no? Pero tenía doble fin, mira, claro. Ellos mismos hacían su propio lugar donde iban su a quedar enterrados. Tumba. Ya una vez que sabían, dicen, no, mira, así matamos dos pájaros de un tiro. Sí. No va a decir a nadie dónde está el tesoro, ni él mismo lo va a sacar. Uh-huh. Y ya, una vez fallecido, su alma va a quedar aquí de guardián. Claro, pues es que la ambición, Gina, la ambición corroe al ser humano y pues hace cada cosa con tal de guardar dinero, juntar dinero o hacerse de muchas riquezas. Fíjate, aquí precisamente a lo que tú estás comentando, Gina, Daniel Romo, nuestro arquitecto cósmico, nos hace una propuesta. Dice, es fácil localizar un tesoro, el problema es sacarlo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que dice Daniel Romo? Yo creo que si lo analizas bien, tiene mucha razón, ¿eh? Bueno, no sé qué tan fácil, yo nunca he buscado un tesoro, pero no sé si las personas que han buscado tesoros los han encontrado. Pero la bronca, la verdadera bronca, consiste en sacar el tesoro del lugar donde se encuentra. Sí, porque bueno, es sabido entre estos mitos que no sabemos si es así, simplemente lo que se ha comentado o sea una realidad. Se decía que enterrar una reata junto al dinero, sí, pues esto provocaría que aquel lazo se convirtiera en serpiente cada vez que alguien quisiera sacar el tesoro. ¡Órale! Entonces, ahí hay que sortear varios obstáculos que tienen los tesoros. Vaya, pues, imagínate si todos pudiésemos buscar un tesoro, estaría... Hay que empezar cada quien por su casa, ¿no? Ahí donde vives, chécale a ver si no has notado que una lumbrecita o algo así o algún brillo extraño, una luz por las noches que no tenga una razón de ser, y tal vez ahí hay un tesoro enterrado y ni lo sabías. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Miedoteca. Bueno, continuamos y saludamos a todos los amigos que en este momento ya están listos y participando. Y si en algún momento dicen, no, pues sí, me gustaría muchísimo encontrarme un tesoro. Iván Sánchez de Río Bravo. Y nos dice, Tamaulipas, aquí presentes. Eso. Román Juárez, desde Villahermosa, Tabasco. Narda Rodríguez, ya llegué, no me pongan falta porque estoy presente. Muy bien, Palomita, para todos ustedes. Belén Paz, también aquí con nosotros. Y ahorita los vamos a ir nombrando. Claro, los vamos a mencionar. Tenemos por aquí a José Bernal, a Rafael González, a Dan Lucas, a Hugo Ramírez, Yael Osornia. Aquí tenemos también, por ejemplo, a alguien que cumple años. Ah, aquí está, pues es él, es mi amigo José Bernal, dice, hoy estoy cumpliendo años y también es mi santo, o sea, festejo doble. Entonces, ¿y en amigo, viernes? Nos toca doble chela y como es viernes, pues doble, ¿no? Así se hace, pues sí, si no, ¿cómo vas a festejar? Oye, pero la chela no combina con el pastel que siempre les mandamos. ¿Y quién pidió pastel? Nosotros, Nacho, nosotros le mandamos un pastel virtual. Ah, ok, ah, no, entonces, amigo, ¿sabes qué? Olvídate de la chela y dedícate a comer tu pastel virtual. Porque tiene todos nuestros mejores deseos, Nacho. Así es, claro que sí. Felicidades. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Qué bueno que estás aquí festejando con la Miedoteca. Vámonos al siguiente bloque. Oye, sí, dejan saludar a Lizeth Ramírez, que nos está escuchando. Está muy asustada. Está asustada, mi querida Lizeth. No te espantes, amiga, ya sabes que... Ya pasó. Así es esto. Vámonos en 5, 4... 3, 2. La suerte sí existe, pero no cuentes con ella porque casi nunca aparece. Sabiduría en las redes.
porque conocemos de raíz a los especialistas. La Miedoteca. Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Willy Estrada nos dice: sacar un tesoro, luego moverlo y cómo gastarlo sin que se den cuenta, sobre todo Hacienda. Uy, no, porque tengo entendido que corresponde una parte al estado donde se encontró. Esto aquí lo dejo como dato, ¿sí? Es que se supone que no en todos los casos se hace así, pero si te encuentras un tesoro, lo tienes que declarar a la autoridad, que en México sería el SAT, ¿no? ¿Será el SAT? ¿No es con el INAH? El INAH interviene cuando son algo que tenga que ver vasijas o hallazgos históricos, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces el INAH participa y para empezar dice: no, este tesoro no es tuyo. Sí te dan un porcentaje, pero no te corresponde aunque esté en tu casa, porque se supone que es pues algo histórico y no puedes ser tú el dueño de eso. Ahora, si es un tesoro que pues simplemente son centenarios, nada más oro, entonces ¿cuántas monedillas? También lo tienes que declarar, ¿eh? Claro. Y tienes pues que pagar tus impuestos, porque no te vas libre. No, pues de eso nadie. Y ahora ya vas a tener para pagar mucho, imagínate. Ahora te va a sobrar hasta el billuyo. Antes no tienes tenías que pagar. Y ahora te va a sobrar. Fíjate, aquí hay un comentario antes de continuar. Dice José Bernal: en mi casa hay un tesoro, pero me da miedo sacarlo. ¿Qué tal que el muerto me jala las patas? Hijo, José Bernal, pues no lo quieres sacar tú, deja que lo saque yo, ¿no? Nada más avísame dónde es. Pásame tu ubicación, bro. El miedo también, Nacho, es que el dinero enterrado produce ciertos gases tóxicos. Eso es cierto. E incluso alucinógenos que pueden envenenar la sangre. Y de ahí es que una persona que está sacando un tesoro puede tener algún daño físico. Dice, ok, adelante. Bueno, ya tenemos aquí desde Ensenada, Baja California, sí, a Rosa. ¿Cómo estás? Órale. Bien. Rosa decía: no, es que como que no me animo, me da un poco de pena. Pero vamos a tener aquí en el entendido que estamos entre amigos, así es que no te preocupes, Rosita, tú puedes platicar libremente. Ok. Bueno, son dos historias muy chiquitas. La primera es que hace unas semanas estábamos en un convivio entre amigas y pues estábamos comentando de pues cosas raras que nos pasan, ¿verdad? Sí. Entonces una amiga de nosotras es como muy sensible a esas cosas y sabe más o menos, pues ella como tiene muchos problemas con cosas que a ella le han pasado, sabe armonizar. No liberación en nada de eso. Nada más armoniza con inciensos y con cosas así. Okay. Entonces, una amiga tenía un problema muy, muy fuerte en su casa. Entonces, habíamos quedado de ir a rezar y a armonizar su casa para que pudiera estar un poquito más tranquila. Entonces, esa noche ella decía que veía una sombra. Eran dos sombras, es una color blanco y otra color negro. Mi amiga nos dijo que no porque fuera una sombra clara quiere decir que es buena, o no porque sea una sombra oscura quiere decir que es mala. Muchas veces se pueden disfrazar como cosas buenas, pero son realmente malos. Claro. Entonces fuimos a su casa y pues ya estábamos ahí, toda su familia se salió y solamente nos quedamos nosotras, somos cuatro. Y yo vi en la parte de atrás de su casa, no se puede ver ninguna luz porque está todo totalmente oscuro, todas las luces se prenden desde adentro. Entonces yo vi hacia la parte de atrás y vi una era como si fuera una linterna así grande que se iba saliendo por la ventana hacia la parte de atrás. Pues sí me espanté, pero pues no les dije nada, solamente a mi pareja sí le dije. Entonces pues ya nos fuimos hasta la parte de hasta atrás
porque tiene como un cuarto donde tiene todos los clichés. Entonces, ahí empezamos. Prendió a mi amiga un incienso y estábamos rezando el Salmo 91. Uh-huh. Y en el techo, pues yo le quise ver cosas lógicas, ¿no? El techo, pues, es de madera, es viejo, truena. Pero justo cuando estábamos rezando, empezó a tronar. Y tenía como una cama recargada y se empezaron a escuchar como que si alguien pasara. Y dije, un ratón. Pero eran cosas como que muy ya estando ahí. Entonces mi amiga nos dijo, cuando ya cada una rezó un salmo, cuando íbamos para afuera, mi amiga sacó un bote para poder pasar, pero no nos, en nuestra mente no está cuando ella sacó un rastrillo, esos que son como de duros, casi como las palas, sí, pero es un rastrillo, no está en nuestra mente que la haya sacado. Pero cuando nos dijo mi amiga, sálganse de espaldas para que no se lleven nada, nos salimos, mi pareja, salió mi amiga y salí yo. Cuando salí yo, el rastrillo estaba afuera y yo me di un golpe muy fuerte porque lo pisé y yo lo había visto y dije, no lo voy a pisar, y lo pisé y me di un golpe muy fuerte. Sí. Ya de ahí nos fuimos a su cuarto de mi amiga. Ahí también empezamos a rezamos otra vez otros salmos. Y mi amiga, la que es la que sabe de las armonizaciones, sí, se agachó y dijo que abajo de la cama había algo. Entonces se escuchó como un ligero, como un gruñido, pero muy, muy tenue. Pero pues yo trataba de así como que dar explicaciones, ¿no? Y ya, pues al final, pues nos fijamos a lo que era la sala y volvimos a rezar otros salmos y nos salimos otra vez todos de espaldas. Sí. Pues hasta ahorita mi amiga pues dice que esa noche tuvo muchas pesadillas. Pero igual la casa se quedó toda con inciensos. Y hasta ahorita pues no nos ha comentado que esté mal así como antes. Pero igual, como le dijo mi amiga, esto no es ninguna liberación. Yo no te saqué lo que hay aquí en tu casa, yo no te lo saqué. Solamente lo armonicé porque lo malo con el olor del incienso, con los olores fuertes, ellos como que se salen, pero no del todo, pues. Sí. Entonces, pues yo me quedé con eso de que pues vi la lucecita y pues mi golpe. Y pues hasta ahorita no, me imagino que pues ya está bien porque pues no nos ha dicho nada. Pues esa es una, como tal, no vi una figura de una persona, pero sí era como una luz muy, muy grande. Ok, pero esto te transmitió a la hora que viste la luz alguna energía negativa, pesada, o al contrario, ¿te sentiste a gusto? No, fue como una impresión para mí, porque me han pasado cosas, pero de ver así, nunca. Entonces, pues realmente no me sentí ni insegura ni nada, pero sí se me hizo muy raro. Claro. Y eso, porque no, yo me imaginaba ver una, no sé, una figura de una persona, no sé, pero fue solamente como una luz muy grande. Claro. Y esta imagen no se te ha olvidado, ¿verdad? Se queda ahí registrada en tu memoria. Sí se queda así como que, o sea, me trato de dar una explicación a qué pudo haber sido. Hasta ahorita no se le ha dado, pero pues ahí quedó. Muy bien. Oye, qué bueno que nos lo compartes, porque son situaciones que no tienen una lógica,
no las podemos entender o explicar, sin embargo sabemos que ocurre, ¿no? Y por eso estamos aquí reunidos cada noche. Sí. La verdad, sí, a mí y a mi pareja, pues nos gusta mucho el programa. Gracias, amor. Todas las noches lo ponemos en la noche y nos acostamos a dormir y ahí se queda. Bien, nos quedamos escuchándola y hasta que nos quedamos dormidos. Perfecto, esa es la actitud, estar todas las noches aquí reunidos y nos encanta que te hayas reportado de Ensenada. Saludos a todos los amigos de allá de Baja California. Muchas gracias igualmente. Saludos. Gracias, bye. Hasta luego, amiga. Fíjate qué interesante lo que dice nuestra amiga Rosa, porque dice, es que las cosas pueden ser liberadas o pueden ser armonizadas. De hecho, no es una liberación, es una armonización. Aquí el aspecto más importante es que una vez que se hace esta armonización o liberación, o sea, cualquiera de las dos cosas o las dos cosas, lo más importante es darle continuidad, seguimiento. Ahorita regresando al corte lo comentamos. Vamos a una pausa y regresamos. El miedofón 55 2193 5926. Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Miedoteca. Saludos para Nacho Hernández, dice, Nacho, ¿me saludas por favor? Soy tu tocayo. Tocayazo, ¿cómo estás? Bienvenido, brother. Qué bueno que estás aquí y qué bueno que participas, ¿no? Checo Pérez, ya llegué, amigos. Sí, sí. Tarde, pero sin sueño. Y esto es perfecto. Arturo Heredia, saludos desde la búsqueda del tesoro. Ya casi lo sacamos. Nos avisas, Arturo, porque aquí entre peludomaníacos tenemos un trato. Quien encuentre el tesoro, lo comparte. Órale, sí, porque acuérdense que el que parte y comparte, se queda la mejor parte. Así es que te damos el beneficio de que te quedes con la mejor parte, pero uh-huh, todos los demás que estamos hoy aquí presentes, ya participamos, ¿verdad? Punto y aparte. Siria Solana, me llama la atención bastante el tema de los recuerdos que tenemos algunas personas, pero recuerdos que no podemos comprobar que hayamos vivido. Órale, casi como recuerdos de otras vidas. ¿Será posible? Oye, mi querida Siria Solana, ¿por qué no nos platicas algo de lo que sientes? Algo que te ha generado esta inquietud, porque seguramente esto no llegó solo, esto llegó por alguna inquietud que tú tienes, amiga. Entonces sería interesante conocer cuál es la historia, cuál es el trasfondo de todo esto que tú nos platicas. Vámonos al siguiente bloque en 5, 4, 3, 2. Yo nunca me convertiré en zombie. Si me cuesta mucho levantarme de la cama, imagínate de la tumba. Sabiduría en las redes. Porque tenemos mucho que decir. La Miedoteca. Continuamos y hablando de tesoros, yo creo que el tesoro de la noche triste, este tesoro que se le ha dicho el tesoro maldito de Moctezuma, es uno de los que se encuentran como los más buscados. Cuando los españoles se establecieron en Tenochtitlán, una de las cosas que descubrieron y que se sorprendieron fueron precisamente todo lo que tenía Moctezuma. Este tesoro estaba compuesto por oro, joyas, diversas piedras preciosas, todo en una cantidad que impactó a los españoles. Durante los eventos de la Noche Triste, Hernán Cortés y sus hombres se vieron forzados a huir, dejando atrás todo esto, todas estas joyas aztecas. Cuando volvieron los españoles, esta vez consiguiendo la victoria sobre los aztecas, buscaron rápidamente el tesoro, pero no pudieron encontrarlo. La razón de ello es que los aztecas aprovecharon la huida de estos para ocultar sus riquezas, lanzándolas a la laguna. Y aunque los españoles intentaron buscar el tesoro en el agua, solo encontraron una pequeñísima parte de ese oro de Moctezuma. ¿Sí? Entonces se dice que por ahí debe estar todavía este tesoro, que es inimaginable, ¿eh? Impresionante, yo diría, Gina, tantas cosas que lleva: joyas, collares, oro, pulseras y todos esos ornamentos que utilizaban las mujeres y los varones también, ¿no? De aquella época. Pues se dice que
una de las cosas que más uh-huh. impresionó a los españoles sí. fue precisamente la cantidad de piedras preciosas. Así es. Entonces, sí. imagínate. Ya me imagino sus caras. ¡Oh! Se han de ver casi desmayado. Esto es para mí, se imaginaron. Uh-huh. Muy buenas noches, Nacho y Gina. Un saludo para todos. Soy su amigo Daniel Escobar, aquí reportándome para dejar mi comentario acerca de esto del dinero enterrado de los tesoros. Porque yo hace tiempo conocí a un compañero de trabajo que me platicaba de que cuando él visitaba a su suegra, sí. justamente allá por el Cerro del Chiquihuite, uh-huh. por esas colonias de Cuautepec y todo eso, él me decía que siempre que iba a visitar a su suegra, escuchaba una voz que le decía que le decía, sácalo, sácalo, es para ti. Ándale. Pero siempre escuchaba la voz en sus sueños. Sí. Pero entonces, para esto, pues, él le comentó a su suegra, y su suegra ya efectivamente le había dicho que sí, se desprendía una pequeña llama, que es la que se supone que cuando sale una flamita de la tierra, es cuando hay dinero ahí, pero... Ahora sí que el muerto pues no se le ofrece a cualquier persona. Ahora sí que debe de ser la persona que yo creo que al muerto quiera dárselo, a la persona que realmente tenga una gran necesidad, porque ahora sí que no a cualquiera, a muchos se les convierte en carbón, se les desaparece. O sea que el dinero, pues, no enterrado, no es para cualquier gente, no es para cualquier persona. Uh-huh. Y incluso también llegué a saber de un caso que me platicó un señor que se dedica a la santería y todo eso. Platicando con él, me dijo igual de un caso de un dinero enterrado, pero que ahí sí estaba muy fuerte porque el guardián de ahí pedía a cambio un alma, quería una mujer. Entonces este señor me platicó que sí, que el brujo, que contactaron un brujo para sacar ese tesoro, pero como te vuelvo a repetir, pedía un alma a cambio y les decía, no, pues ustedes inviten a comer a una conocida, inviten a comer a una muchacha y pues aquí la sacrificamos, aquí la ofrendamos, pues es que si ustedes se interesan por el dinero, porque hay que dar algo a cambio. Entonces, pues ese es mi comentario, Nacho y Gina, uh-huh. porque si es muy extenso este tema del dinero. Entonces, pues un saludo para todos los peludomaníacos y excelente noche para todos. Igualmente para ti. Les habla su amigo Daniel Escobar. Estamos en contacto, saludos, cuídense, Nacho y Gina. Gracias, amigo, igual. Saludos, tenemos muchos amigos que nos escuchan en Toluca y precisamente de allá, por ejemplo, hay dos tesoros que se dicen que no se han encontrado y que son cuantiosos, el tesoro de la Peña de Valle de Bravo. Durante la Guerra de Independencia, varios españoles que vivían en el Valle de Bravo temían ser atacados por los insurgentes y que además estos les robaran sus riquezas. Entonces decidieron huir de regreso a España, pero antes enterraron parte de su fortuna en la Peña del Valle, donde nadie la pudiera encontrar. Una vez consumada la independencia, enviaron a personas de su confianza para que buscaran el tesoro que habían ocultado. Sin embargo, a pesar de las pistas que les dieron para llegar exactamente a ese sitio, jamás lograron encontrarlo. Y se dice que el tesoro aún se encuentra en Valle de Bravo. Uh-huh. En esta peña, por otra parte también, en alguna parte del Nevado de Toluca, se dice, al menos eso es lo que cuenta la leyenda y lo que se ha dicho a través de muchísimo tiempo, que hay un tesoro, según las anécdotas, que está conformado por dinero, artículos y oro, que pertenecieron tanto a la Iglesia Católica como al virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue. El único rastro del tesoro es una carta donde se describe esta supuesta ubicación, pero a la fecha
No lo han encontrado. La carta escrita por un hombre llamado Bartolomé Juan del Castillo relata que el tesoro es parte de los saqueos realizados por él y por su grupo de ladrones, quienes realizaron muchísimos robos en los alrededores del Nevado de Toluca. Y en una carta aseguraba que entre su botín se encontraban propiedades del virrey. Ah, fíjate, pues sí, estos tesoros históricos que se han vuelto leyenda, pues ahí está. Dice Sebastián Martínez: dicen que si encuentras el tesoro, le pones tu camisa arriba y te retiras, así no se pierde. Fíjate qué interesante. Bueno, son estos tips, ¿no? Acerca de los tesoros. Buenas noches, miren, yo les quiero contar, es un pequeño relato. Sucedió hace algunos años. ¿Sí? Sobre un tesoro. Bueno, mi esposo trabajaba con una persona, un señor ya grande. Este señor tenía algunas tierras en el estado de Campeche. Entonces, por azares ahora sí que del destino, pues este señor conoció a una mamá de un amigo, ahora sí que de mi esposo, ¿no? Pero desde la infancia. Entonces, esta señora le comentó que, pues que ella solía ver cosas o podía, ¿no? De cierta manera. Pues... no sé si adivinar, pero sabía cosas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que esta señora le dijo, al que era su jefe de mi esposo, que él tenía, pues, un tesoro, que había un tesoro muy grande en una de sus tierras, pero que él tenía que ir a desenterrarlo, ¿no? Que en su tierra había mucha riqueza. Entonces, este señor, pues, obviamente, pues la curiosidad, ¿no? O sea, mandó gente, entre ellos a uno de mis cuñados que también trabajaba para este señor. Y él es el que nos cuenta que pues ellos fueron y hicieron el hueco en donde esta señora les había dicho que hicieran el hoyo, que escarbaran, que ahí iban a encontrar el tesoro. Sí. Y pues sí estuvieron efectivamente escarbando, pasaron varios días, sí encontraron, dice mi cuñado, que unas pues rocas, que eran unas rocas, sí. Pero que ellos pues al abrir esta pues como cueva, bueno, en lo profundo que habían hecho en el hoyo, ¿sí? No sé cómo llamarle, pues dicen que ellos sintieron que cuando empezaron, bueno, cuando estaban empezando a abrir ese hueco, que se sentía una como presencia, sí. Que ellos pues sí estaban seguros de que ya habían encontrado, como dicen, ¿no? el tesoro. Pero para esto el señor, pues sí, el que se supone que tenía que irlo a sacar, que en este caso era el jefe de mi esposo, no lo sacó, pero en su lugar fue uno de sus hijos. Él por la avaricia, pues sí, luego se metió y por su desesperación de querer sacarlo, pues dice mi cuñado que cuando quisieron sacarlo, sí. Se dieron cuenta que pues eran como piedras, como carbón, vaya. Sí, o sea, sí. Que el tesoro se había esfumado. Ellos, cuando regresaron aquí a la Ciudad de México, sentían una presencia. De hecho, ellos estaban como, pues sí, hasta cierto punto espantados. Sí. Sacados mucho de onda. Claro. Porque decían que habían recogido algo ahí, allá en esa excavación que habían hecho. Esta señora después volvió otra vez a ver a este señor ya grande y sí le comentó que efectivamente el tesoro desapareció porque él no fue el que lo sacó, sino fue su hijo. Y que el tesoro tenía que haberlo sacado él, que cuando
algún tesoro, alguna riqueza es para una persona, pero si esa persona no la saca en específico, pues muchas veces se desvanece, y en este caso fue lo que nos damos cuenta, que ellos piensan que se desvaneció esto por la visión del hijo. Sí. Bueno, pues este es uno de los pequeños relatos que yo conozco, que han pasado pues alrededor de mi familia. Uh-huh. Y pues yo tengo algunos pequeños de vivencia propia, espero contarlos más adelante. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, amiga, muchísimas gracias a ti. Qué interesante, vamos a una pausa y continuamos con más. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unieron con nosotros. Los esperamos en la próxima emisión. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926. Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Miedoteca. Mira, Vicente nos dice, me inspiran a dibujar. Mientras escucho el programa, estoy dibujando, nos envía su imagen. Está muy bien. Me parece excelente. También Sandra Smith, María Guadalupe. Deberías Mancillas. Ir haciendo algunos cartones así de lo que van contando y los subimos a internet. ¿Cómo ves? Sí, porque mira, aquí se vería padre, ¿no? Calaveras. Y mira, aquí sí está padre, ¿eh? Órale, amigo. Tenemos muchos amigos. Tienes talentosos. Mucho talento, sí. Claro, gracias por compartir y además por decirnos aquí mientras los escucho. Mira, esto me sirve de fuente de inspiración. Uh-huh. Gracias también a Miguel. Hasta deberías de mandarlo para acá y lo publicamos. Y el cartón de hoy de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Vicente, pero no tengo el apellido. El cartón de Vicente, y ya lo publicamos, ¿no? Y con respecto al tema del día o de alguno de los relatos, sería padre, ¿no? Claro, José también está aquí, Saúl Cortés Viveros, Luis García, Gómez André, y aquí poco a poco los vamos mencionando. Claro, oye, y dice. Nos pregunta Nacho, ¿qué es lo que se oía? ¿Eran monedas? No, a mí se me veía como hielo, ¿no? Como que se estaba preparando una cuba. ¡Ah, no es cierto! O a lo mejor era la notificación que estaba recibiendo algún mensaje. ¡Ah, y tiene ese sonido, ¿no? Yo creo, porque así como de sí, cubas. A mí también me como de hielo, sí. Oye, Amelia Cueta dice, Cueto, Amelia Cueto, mi amiga, se siente mucho gusto que lean nuestros mensajes y nos saluden, aunque sabemos que no siempre es posible. Correcto, amiga. Dice, somos muchos. Gracias, Eri Rojas. Y además, moderadores. Sí, a veces es difícil, Y no se crean, a veces ante la impotencia de tener que mencionar a todos o quedar mal con algunos, dice uno, no, pues mejor no deberíamos de abrir el chat. Pero lo piensa uno bien y dice, no, pues los que sean sabrán entender que a veces se pueden mencionar a unos y a veces a otros y así. Entonces, por esa razón, te agradezco, Amelia, por tus palabras. Vámonos al siguiente bloque en 5, 4, 3, 2. Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Miedoteca. Gina, Nacho, buenas noches. Hola. Saludos a todos los peludomaníacos. Saludos, aquí trabajando. Sí, amigo. Con la aplicación Didi. Órale. Escuchando, por supuesto, La Miedoteca. Sí, señor. Saludos para todos. Bonita noche. Igualmente, amigo, con que mucho tengas. Cuidado. González Esteban. Saludándolos. Ahorita aquí manejando por el municipio de Tlalnepantla. Centro. Perfecto, con mucho cuidado. Sí, amigo. Además, debes de estar muy alerta por si encuentras alguna situación extraña. Te reportes luego, luego. Y además a los pasajeros, ¿no? Sí, también que tengas, compartirles. Deseamos que tengas una noche muy productiva, amigo, en tu trabajo. Porque pues sí, así es el rollo este del alimento, ¿no? Del sustento para la familia. A veces hay que trabajar de noche y pues ni hablar. Pero si nosotros, Nacho, esperemos, ahorita amigo, todos que te vaya muy bien. Ahí subidos con él. Vamos aquí acompañándote, brother, así que da vuelta a la derecha.
En la rotonda vuelta a la izquierda. Cuando te aparece en la rotonda y la rotonda y no te sale, ¿no? De la rotonda. En la rotonda toma la primera a la derecha, ¿no? Hoy hablando de tesoros y de pues sacar dinero, fíjate que no todas las apariciones sí traen dinero. Vamos aquí a tomar en cuenta que cuando una persona fue enterrada clandestinamente, es decir, en algún lugar que no sea el panteón o un lugar específico para esto, el alma de aquel que descansa en algún, por ejemplo, monte, sierra, en una casa particular, en un lote baldío, se manifestará en apariciones hasta que alguien saque sus huesos y los lleve a descansar a un camposanto. Uh-huh. Ahí es cuando debemos tomar atención que no toda manifestación sobrenatural significa dinero. Quizá es el alma de una persona que está pidiendo por ser enterrada correctamente. Sí, sí, que le den una cristiana sepultura tal vez, ¿verdad? Que reciba una oración para el descanso eterno. Bueno, no lo sabemos, son muchas las historias. Lo que sí es importante es que se tenga en mente que puede ser riesgoso sacar un tesoro si no tomas tus precauciones. Ahora, lo que nos ha platicado la gente que se dedica a este tipo de actividad es de que sí se pueden sacar los tesoros. No es que ya quede ahí. Se puede sacar si es que sabes cómo hacerlo. Y ese es el punto. Otro detalle que yo les quería comentar desde hace ratito con los mensajes que nos han llegado. Y aquí lo hemos mencionado varias veces, ¿eh? Se los digo porque luego lo van a escuchar allá que dicen en todos lados y todas esas cosas. Los tesoros a veces traen un señuelo. Donde llega la gente y escarba y sacan piedras, a veces sacan piedra pómex, a veces sacan carbón, o a veces sacan arena, algo que es distinto, o gravilla, algo que es distinto a lo que está ahí alrededor. O sea que te das cuenta de que eso no pertenece a ese sitio. Y la gente escarba y dice, mira, ya se convirtió en carbón. Lo que no se han puesto a pensar es que ese es el señuelo, el tesoro. Está más abajo de ese señuelo. Así que pongan mucha atención. No se dejen llevar por ahí por la simple el hallazgo de carbón. Dices, ay, si era este y no era para mí. Bueno, tal vez no era para ti, pero hay que buscar un poquito más abajo, porque tal vez ahí se encuentra el mero billullo y el tesoro perdido. Claro, hablando de estos tesoros que no han sido encontrados, se dice que, por ejemplo, en Baja California Sur hay uno, uh-huh, que ha sido buscado, pero por muchísimo tiempo, de un pirata llamado Tefal Lamartine, que ocultó el tesoro en el cerro atravesado, allá en Baja California Sur. El pirata se encontraba viajando con un compañero y llevaban un cofre, pero con muchísimo oro. Durante el camino se vieron envueltos en varias discusiones. Cuando hay presente de por medio algo económico, Nacho, o algo que representa riqueza, pues ahí luego se involucra la ambición, malos deseos, y entonces los dos iban con ese tesoro, pero en el camino iban desconfiando uno del otro, y entonces hasta que este pirata, la Martínez, uh-huh, mató a este, claro, al compañero, y entonces cavó un hoyo para enterrar el botín. Bueno, algunos cuentan que por la noche aparece una luz que indica dónde se encuentra el tesoro, pero ninguna persona ha podido dar con este tesoro que ahí se encuentra en el cerro atravesado. Otros dicen que el fantasma del pirata se aparece por el cerro para espantar a los curiosos que intentan acercarse al tesoro. Uh-huh. Entonces, no han podido encontrarlo, pero sí saben esta ubicación. Claro, hay que tomar las precauciones debidas. Dice Sebastián Martínez, yo escarbé en donde vivía y saqué unos cuernos de toro. ¿Qué estarían haciendo ahí esos cuernos de toro, amigo? Digo, no necesariamente son un tesoro, pero ¿por qué habrán enterrado esos cuernos de toro? ¿Qué representan? ¿Qué razón hay de que alguien oculte esos cuernos de toro? Karina M dice, ya mandé mi relato del tesoro, ojalá lo puedan pasar. Sí, ya lo pasamos. Para que lo escuchen. Sí, ¿no? Ok, perfecto. Adelita de León dice, Guanajuato, por la guerra de los cristeros, enterraron muchos tesoros en los cerros
y me tocó ver arder esos tesoros a lo lejos. Adelita de León, te perdiste de un tesoro que seguramente ahí te está esperando. Ay, ahorita va y luego a sacarlo, ¿no? Nacho, ¿Qué hubo? Sí, tomar en cuenta tu voz sí queda ahí como para ponerla ahí y me estés guiando en una dirección. Sobre de los relatos, ¿qué creen que sí, bastante gente que ha abordado la unidad me han contado diferentes cosas. Algún día que haya tiempo les relataré alguno de esos. Claro, nos va a encantar que nos platiques todo lo que has podido conocer a través de los clientes, ¿no? Que se suben a tu carro. Sí, claro, pues. Fíjate, un elemento común en la mayoría de las leyendas de tesoros, si han oído, por ejemplo, que lo encuentran en cuevas o en algún subterráneo, es la imposibilidad de sacar en un solo viaje todo este tesoro por ser muy abundante. Ahí es donde se les aparece esta voz cavernosa o a veces con un fantasma que les dice que no pueden llevarse todo el oro o toda la riqueza que se encuentra ahí. Entonces, esta voz constantemente en este tipo de relatos, de leyendas, de apariciones, esta voz le sentencia: te llevas todo o nada. Hace poquito nos contaron algo parecido, Nacho, que hasta perdió todo, ¿no? Porque esta voz le dijo: tienes que dejar una parte para la iglesia. Y él dijo: sí, pues sí, me la llevo y le comparto. Y ya estando afuera de la iglesia dijo: ay, no, pues ¿para qué dejo? Mejor me lo quedo todo. Y llegó a la casa, el tesoro se le sumó, los animales con los que él vivía, con su ganado, amanecieron muertos y entonces ahí le cayó una maldición. Claro, le cayó la maldición. Y entra la ambición, Nacho. Sí, dice una de las sabidurías en las redes que tenemos en rotación, dice: lo mucho se vuelve poco con desear otro poco. Y eso llega a ocurrir muy frecuentemente. Oigan, ¿qué creen? Buenas noches. Leslie. Gina y Nacho. Amiga. Y a todos los peludomaníacos. Espero y por favor publiquen este mensaje. Bueno, yo les quiero contar rapidito que mi papá nos platicaba que había un señor que era muy humilde y trabajaba para otro hombre. Ese señor se dedicaba a ser chivero. Chivero me refiero a que arriaba las chivas, las llevaba al monte a que comieran. Y pues duró mucho tiempo trabajando así, hasta que un día él llegó pues con sus chivas al monte y pues cansado se sentó, se recargó en un mezquite, y cuando se recargó el mezquite se cae y entre las raíces se encontró una gaveta y la abrió él y esperó a que salieran los gases, y cuando ya que se arrimó a ver todo lo que había ahí, habían muchas monedas. Pues después ya nadie supo más de ese señor, se desapareció y las chivas ahí las dejó. Bueno, este es un pequeño relato y muchos saludos y que pasen feliz noche, feliz fin de semana. Les deseo muchas felicidades y muchos éxitos. Gracias, amiga. Gracias. Igualmente. Bye. Para ti. Dice, y las chivas perdieron. Digo, se perdieron, ¿no? Claro. Mira, Reina Adriana, a mi abuelita le hablaba a su suegro. Él ya había fallecido. Supuestamente le quería dar un dinero enterrado, pero ella le dijo que no lo quería. Uno de sus hijos llevó a una persona que localizaba dinero o agua usando unas varas. Y su hijo escarbó dos grandes hoyos y no encontró nada. Yo soñé en donde estaba y sacaba monedas, pero no dije nada por si se le ocurría ir a excavar otra vez. Entonces, Reina quizá a lo mejor recibió este mensaje, pero dijo, no, ya conozco a este señor. Capaz que le digo. Y entonces me la baje. Pues sí. Dice, mejor ahí que se quede enterrado. ¿Pero ella tampoco lo buscó? No, porque pues no le interesa. No, pues le hubiera dicho, entonces a lo mejor al señor sí le interesaba. Pero hace en el bien tipo, sin mirar a quién. No, Nacho, pero en este tipo de cosas entra mucha gente ambiciosa también, que dice, no, pues yo sí lo saco, es mío. Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Miedoteca. Sari Estrada nos comenta: ¿puedes saludar a mi esposo Eric Estrada? Siempre los escuchamos desde que éramos pequeñitos y luego nos conocimos, nos casamos y seguimos siendo peludomaníacos. Y mira qué bonita tradición. Pensé que iba a decir, seguimos siendo felices. No, desde antes de conocerse eran peludomaníacos y ahora comparten este gusto. Me parece perfecto, Sari y Eric. También pueden mandar un saludo a Yair Temoxtle, que siempre escucha el programa. Por supuesto, Yair, qué bueno que estás aquí y que eres parte de esta familia. También soy Mario Vargas de Jicotepec, de Puebla. Uh-huh. Siempre escucho el programa y luego les voy a contar un relato. Para bueno, aquí te pues, esperamos. Para luego es tarde, ¿eh? Saludamos a Rogelio Penagos. Bienvenido, brother. Nunca te había leído. No te había visto, pero eres bienvenido. Y también a todos los que nos están escuchando en este momento, aunque no participen en el chat, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Yo sé que están ahí parando la oreja, escuchando estos relatos que son muy, pero muy buenos y entretenidos, y algunos bastante tenebrosos. Así que gracias por escucharnos, aunque no se manifiesten. Sería estupendo que se manifestaran, que se suscribieran al canal, y sería estupendo que nos regalaran un like, que activaran la campanita para que cada vez que publicamos algo, pues se enteren, sean de los primeros en enterarse. Mira, Nacho dice, buenas noches, peludomaníacos, saludos a todos, menos a Nachito. ¿Ah, que no? Se burló de mis Chivas y ya nos colega. Dice, es broma, saludos, Nachito. No, me burlé. Y arriba las Chivas. No, pues arriba del cerro, porque en las canchas nada más no han dado una. Bueno, sí, una que otra dan, pero pues no dan batalla. Vámonos al siguiente bloque. En 5, 4, 3, 2. Ojalá que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La Miedoteca. Hola, Gina y Nacho. Buenas noches, otra vez aquí saludando. Hola. Una vez, antes de que falleciera mi mami, ¿sí? Me dije que iba a haber un temblor. Uh-huh. Bueno, pasó, se nos olvidó lo que se nos olvidó y todo. Pues sí, efectivamente, creo que a la semana o a los 15 días fue cuando empezó a temblar. Y ya fue cuando empecé a recordar. Le digo, mamita, luego, ¿te acuerdas cuando te avisé que iba a temblar? Sí, sí. Y ya pasó. Esa es una. Ayer que estábamos escuchando sus relatos, estábamos acostados, mi esposo y yo. Entonces escuchamos que me decían, Anaí, Anaí. Pero no me dio miedo, fue algo muy tranquilo. Y yo pensé que no había escuchado a mi esposo y le pregunté si escuchaste. Me dijo, sí, dice, yo también escuché que te hablaron. Y pues es todo. Y Nacho, mientras los estoy escuchando, bendiciones para todos ustedes y para todos, peludomaníacos. Eso, amiga. Muchas gracias, Anaí, por reportarte. No, pero ¿por qué te tendrían que hablar? ¿Por qué se tendría que oír tu nombre? Digo, eso es lo extraño, ¿no? No se tendría que oír nada. Estás ahorita solo, estás con tu pareja, tu esposo, pues solo la tele, lo que sea. Pero que los dos escuchan que te mencionan por tu nombre, eso no es normal. Claro. Algo está ocurriendo, algo tal vez sobrenatural. Se dice también, hablando de estos tesoros, y eso es un tema que siempre apasiona a Nacho, por la posibilidad de algún día que eso te ocurra. ¿Sí? Cuando una persona oculta un tesoro, también se comenta que su alma no tiene descanso y que va a penar cerca de ese entierro de aquellos valores hasta que alguien lo saque. Por eso es que se habla de aparecidos que hacen señas, como llamando a las personas que pasan por este lugar, señalando el lugar de ese entierro. Para ellos poder descansar en paz. También es importante que sepas que cuando se busca un tesoro, no se deben llevar armas de fuego
punzocortantes de cualquier tipo, porque esto va a ahuyentar al espíritu que señala el lugar porque desea entregar el tesoro. Entonces, las armas son muestras de desconfianza, que es señal de predisposición a la violencia por codicia, envidia, avaricia y demás cosas que ahuyentan a las fuerzas espirituales que llaman a los seres del mal. Entonces, se recomienda, los que saben de esto de búsquedas de tesoros, no llevar contigo armas, porque esto podría ocasionar que no encuentres el tesoro. Ah, sí, fíjate. Fíjate que cuando hablamos de tesoro siempre recuerdo, yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad alguna vez en la vida de leer el libro de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer. Es un libro infantil, sí, que tiene algo de misterio, un poco de terror, pero de ese terror que pues va acompañado de anécdotas e historias de personas, ¿no? Cuando se metieron a la cueva de MacDougall, así se llamaba, y vieron que ahí un personaje de ahí de la serie, del libro, estaba escondiendo un tesoro, y al final de cuentas ese tesoro acabó siendo de Tom Sawyer, ¿no? Entonces, un gran tesoro escondido en una cueva. Eso nos da una idea de que en esos sitios donde hay muchas cuevas, Gina, probablemente también ahí se encuentren tesoros escondidos. El problema es dar con ellos. A lo mejor no tienes ni siquiera que escarbar, solamente mover una piedra y ahí va a estar a un lado. Mira, aquí nos comparten Gina y Nacho, estamos escuchando los relatos bien en una pijamada. Wow. Y ustedes nos están acompañando, somos peludomaniacas desde Puebla y están ahorita con nosotros. Bueno, todos, imagínense, estamos en una pijamada. Por favor, si van al baño, no se vayan a voltear a ver al espejo por más de 10 segundos. No se los recomiendo que lo hagan. ¿Qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches. Saludos. Soy Salvador. Por ahí fui la última persona con la que ayer platicar una noche, la noche pasada, ayer, el día de ayer. Y pues bueno, ahora sí que me quedé al final con la duda de lo que les, la historia que les conté. No sé si la recuerdan. Y pues bueno, es que lo que pasa es de que pues sí me interesaría entonces saber de qué se trataba, pues entonces todas estas manifestaciones que he tenido. No sé, hablaba si podrían de no nacido con eso, darme una resolución de esa historia, o no sé. Que tengan una feliz noche y bendiciones para todos. Sí, amigo, es un caso bastante particular que sí me gustaría comentarlo inclusive con el maestro Soham, si tú lo tienes a bien. Entonces, en el próximo Grimorio tocaremos el tema para que estés muy atento. Inclusive, si quieres hacer una repregunta, pues lo puedas hacer. Sí, estuvo bastante interesante eso del no nacido, la pregunta que hacías. Porque además le dejó un hueco y un cambio en su vida. Sí. A partir de ese momento. Sí. ¿Qué tal, Gina? Buenas noches. Aquí escuchándolos desde Veracruz. Ahorita que está ese tema de los más buscados y del tesoro, tendría que preguntarle a mi tía si le gustaría contactarse con ustedes, porque en donde vivía antes había cosas bien raras, porque según contó que había dinero supuestamente en su terreno, se aparecían sombras, cosas así raras, y un señor de blanco que dice que una vez la sacó de la cama y se la llevó arrastrando hasta el patio, o sea, un fantasma, un señor de blanco, y le dijo que aquí en este lugar había dinero, pero que quería algo a cambio, no sé, algo malo, porque no accedió. Le dio mucho miedo y pues así siempre había presencia, se sentía pesada las cosas, los famosos aires. Y me dijo que cuando decidieron ya vender, que ya no aguantaban, era porque sí se les movían y se les caían muchas cosas. Y en el patiecito que estaba junto a la cocina, era según el lugar más pesado, y que llevaron a un padre para bendecir y todo, y que cuando echó el agua bendita salió una llamarada, así como si hubieras echado gasolina en fuego, o sea, así salió humo y todo, y ahí fue donde se espantaron, que hasta el padre les dijo que sí había algo muy pesado, y de plano se fueron ahí, o sea, vendieron ahí y se fueron a otro lugar, y hasta la fecha el terreno sigue sin construcción, porque según
que sí encontraron algo y empezaron a construir, pero que no se podía, que se caía y que se sumía y que no se puede, el terreno que está maleado, dice ella, ¿no? O sea, bueno, eso sí medio lo que nos contó, pero estaría, no sé, tendría que preguntarle, porque sí está muy, muy intenso lo que sucedía ahí, no fuera de que, ah, me tocaron el hombro, eso no, o sea, sí había cosas y movían y se aparecían y todo. Saludos y buenas noches a todos. Buenas noches, amigo. Sí, estaría muy bien que tu tía accediera y que nos platicara esto, que suena bastante interesante. Saúl Cortés, mi suegra me platicó que su hermano encontró un tesoro en un cerro de Juchique de Ferrer, Veracruz. Estos eran 3 platos antiguos, se los llevó a su casa y lo comenzaron a espantar hasta que los devolvió. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Muchas personas que se han llevado algún objeto, pues que se encontraron tal vez, o inclusive se lo robaron, pues a veces la energía que envuelve a estos objetos no te permite estar tranquilo, no te lo permite. Aquí nuestra amiga Ena nos relató en alguna ocasión que fueron a zona arqueológica y se les hizo fácil llevarse una piececita, ¿no? Llegaron a la casa y empezaron a ocurrir un infinidad de cosas hasta que alguien que tuvo la iluminación, o no sé cómo decirlo, les dijo: es que se trajeron esto y esto es lo que lo está provocando, tienen que devolverlo, tienen que llevarlo de regreso. Y ahí van de regreso y como si fuera un acto de magia, se quedó ahí el objeto y se acabaron los problemas, o sea, se acabó toda la manifestación que se estaba presentando en ese hogar. Así que sí, hay mucha razón en ello, ¿eh? Hay mucha razón en ello. Y pues yo te recomiendo por ahí que si en tu casa están ocurriendo cosas, de hecho siempre les preguntamos, ¿no?, si hay alguna razón por lo que pudiera estarse presentando la actividad paranormal, pudiera ser es que te llevaste algo que se convirtió en una especie de anatema, una maldición, y tú mismo lo tomaste con las manos y te lo llevaste a casa. Y imagínate nada más qué fue lo que te llevaste. Nuestro amigo, no, pues sí, pues cómo no, así es su nickname, dice: se cuenta que el tesoro de Moctezuma o una parte de esta sí fueron encontradas, dice, pero que de repente desapareció bajo el resguardo de un antiguo presidente. Uy, ay, ay, ya salió el peine. Yo creo que también de los tesoros más buscados o que más referencias se tienen, porque sí se han encontrado en alguna parte, pero todavía se cree que hay mucho más, son del tesoro de Pancho Villa, ¿no? En realidad no se trata de solo un tesoro, hay varios. Y estos tesoros estaban conformados por las riquezas de Villa que obtenía de los saqueos que constantemente realizaba. Si bien una parte del botín la repartía entre los pobres, es conocido a través de la historia, la mayor parte de esta la guardaba para sí mismo. O sea, claro, decía, bueno, sí, le voy a repartir a los pobres. Uno para tú, uno para mí. Uno para pa ti y dos para mí, y así, ¿no? Se lo iba repartiendo. Se dice que los tesoros en cuestión fueron enterrados en alguna parte del norte del país, puesto que Villa no podía llevarlos consigo a todas partes. Entonces los dejaba en un lugar seguro para luego volver por ellos. De ahí que todavía existan tesoros enterrados de Pancho Villa. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Miedoteca. Bueno, este tema, mira, para viernes y todos aquí listísimos escuchando si encuentran algún tip, y en una de esas encuentran el tesoro, también nos parece perfecto. Se ve que sí les gusta el tema, ¿no? Sí. Pero no se ve que nos dan el like, entonces quiere decir que no les gusta tanto, nos tendrían que regalar un like si es que les gusta el tema, digo, mínimo, ¿no? ¿Qué tal que es el amuleto para encontrar el tesoro? Ah, no, ¿verdad? Igual, el que dé likes se va a encontrar el tesoro. Y si el que dé 2 likes se va a encontrar 2 tesoros. Fíjate, Osvaldo Ramírez dice, me hizo recordar al Marquitos. Fíjate, dice: yo también encontré un tesoro
al conocer al amor de mi vida, mi blanquita hermosa, el amor de mi vida. Ay. Marquitos, llévate una llantona de queso, Marquitos. Si conocen ese video, si no, ahí se lo recomiendo, ¿eh? Así le dice a su tesoro: oye, tesoro, vamos a hacer una quesadilla. Ay, Nacho, pero mira qué romántico, ¿eh? Sí, Osvaldo Martínez, ahora sí. Ramírez, perdón, Osvaldo vaya, Ramírez. Vaya, no, esto es algo real. A lo mí tiene, se me hace que algo quiere este condenado. Lo tiene junto a él, ese tesoro. No anda buscando y qué tal que no lo encuentra. Ya encontró su verdadero tesoro. Andan buscando tesoro en otros lados y ahí qué lo tienen excelente. A un ladito. María Luisa dice: hola, chicos, desde Nueva York, soy nueva. Recién descubrí la página. Oh, amiga. Y por supuesto, María Luisa, que te damos la bienvenida y te esperamos de lunes a viernes aquí, de 10 a 12 de la noche, hora de la Ciudad de México, para que pues compartas tú también en una de esas. ¿Te animas? Y nos compartes. No, aquí. Y además tenemos otros foros, tenemos el Fantasma Errante. Y también tenemos el susto de la mañana, tenemos las miedocaturas, tratamos de darles muchas cosas porque pues variedad, nos apasiona esto y la verdad es de que llevamos ya muchos años manejando estos temas y nos encanta. El eje central, por supuesto, son los temas de lo sobrenatural, pero cada uno en su estilo. El susto de la mañana, que así se llama, es una plática muy informal que tocamos otros temas, pero también relatos puedes compartir y te acompañamos en tus actividades durante el día, que es de 11 a 12 y media del día, hora de la Ciudad de México. El susto de la mañana. El susto de la mañana. De 10 a 12 aquí estamos en Miedoteca y luego a la medianoche sale el Fantasma Errante con relatos. Que ahí ya no hay saludos, pláticas ni temas, solamente relatos. Y los miércoles, las miedocaturas, que son breves relatos, que son muy interesantes, te dejan pensando animados o ilustrados más bien. Sí, claro. Renzo Gamboa, saludos desde Perú, amigos. Primera vez escuchándolos en vivo, pero ya hace mucho por videos de YouTube. Claro, amigo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Espero que te hayas suscrito a nuestro canal y que nos regales un terrible y espantoso like. Abel Gracia, alce y alce la mano. Dice: Puebla, acuérdense de Puebla, porque acá también los estamos escuchando. Y también por hay tesoros supuesto. En Puebla, ¿eh? Sí, allá, en, sobre todo en las iglesias. Lo que se cuenta que también ahí hay enterrado desde hace muchísimo tiempo tesoros. Pues ahorita que hablabas de eso de, ahí viene Pancho Villa, ahí viene Pancho Villa. La gente corría, digo, la gente pobre, la gente que tenía necesidad, corría con Pancho Villa a ver si les tocaba algo. Y sí, regularmente se dice que era muy bondadoso. Bueno, eso por una parte. Por otra, las personas que tenían propiedades y pues los ricachones, ¿no? Pues también corrían, pero a esconder sus cosas. ¿Dónde? Pues donde menos se les fuera a ocurrir ahí a los revolucionarios a buscar, ¿eh? A los villistas. Bueno, vamos a darle. Vámonos en 5, 4, 3, 2. La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen. Porque los peores terrores se vuelven realidad. La Miedoteca. Continuamos hablando de tesoros. Pavel dice: ¿recuerdan el relato con Juan Ramón del señor que se encontró una carta antigua que primero le trajo fortuna y después perdió todo? Uh-huh. Tuvo que acudir a la santería para que le retiraran la maldición. Hay relatos, Pavel, que se nos quedan muy grabados, hablando por ejemplo de tesoros. A mí uno que sí me, hasta la fecha lo sigo recordando, una persona que le gustaban las antigüedades, compró en una casa precisamente de antigüedades una cama y ahí a la hora estaba súper sí, pesada. En la cabecera era de esas que era como tubular. Ajá. Entonces, pues la compró, se le hizo bonita. También se le hizo raro que pesara tanto. Pesaba muchísimo. Por alguna razón, ya te robé el relato, Gina. Sí, sí, ya continúa, veo. Continúa. La movieron y por una razón, como tú dices, Nacho, vieron en esta cabecera y era tubular. Entonces ahí estaba llena de monedas de oro. Sí, se dieron con las monedas porque a la hora de
meterla a la casa, no sé, a la habitación. Es de esos relatos de verdad que se quedan grabados en el cerebro, en la mente de uno, por lo increíble, ¿no? Y porque hace rato pasó una sabiduría en las redes que dice: la suerte sí existe, pero no confíes en ella porque casi nunca aparece. Bueno, pues esta persona que compró la antigüedad, que estaba demasiado pesada la cabecera, tuvo la necesidad de cortarle un pedazo, cortarla, como partirla para poderla, que pudiese entrar, ya que no cabía de ningún modo. Entonces, a la hora de cortarla, empezaron a sentir algo raro, y ya que le pasan toda la cegueta, la partieron en dos, y ¿qué crees, Gina? La habían agarrado como de alcancía y estaba llena de centenarios. ¡Órale! ¡Qué formidable!, ¿no? Y ese lo encontró sin buscarlo, Nacho. Uh-huh. Le llegó hasta su misma casa. Ya tenemos aquí en la línea a Edna. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? También desde Hidalgo, ¿verdad? Sí, actualmente estoy aquí. Perfecto. ¿Qué nos quieres platicar? Mira, en primer lugar, es una historia sobre una bruja que me ha contado mi abuelita. Sí. Y en esta ocasión les voy a contar sobre la Llorona, esa pasó a mí. Ah, muy bien. Cuando tenía como 15, 16 años. Uh-huh. Entonces yo vivía en una unidad que está por Iztapalapa. Uh-huh. Y en esa unidad, pues era una unidad militar. Entonces pues era muy tranquilo por las noches. Realmente pues no había como problemas con los vecinos ni nada, por la misma finalidad de la unidad, ¿no? Uh-huh. Y en ese entonces yo dormía con mi hermano más chico. Él tenía como unos 8 años aproximadamente, 7. Y era en una época como de lluvia, más o menos por septiembre. Entonces llovió por la noche y se subió como el calor, y lo que hice fue abrir un poco la ventana. Nosotros vivíamos en un edificio que era de 2 pisos. Era la planta baja, el primer piso y el segundo. Nosotros vivíamos hasta arriba y mi hermano pues se dormía conmigo. Entonces hacía calor, abrimos un poco la ventana y nos dormimos. Y ya en la noche se escuchó así un grito estremecedor como de una mujer, pero era como primero como un lamento. Era como cuando una persona está llorando mucho y pero ya solo queda como el sollozo. Sí. No sé si les ha pasado que lloran y ya de repente ya no salen ni las lágrimas, solo sale como nada más puro la respiración. Así se escuchaba. Ajá. Ajá. Pero se escuchaba así muy desgarrador. Entonces yo en aquel entonces, cuando era una chica, tenía el sueño pesado, pero fue tanto el grito que me desperté. Entonces, abajo de nosotros vivían unos niños que siempre chillaban en la noche, siempre chillaban. Eran como de 3 años y 5. Sí. Y por un momento pues me quedé escuchando porque pensé que eran los sí, niños que lloraban. Pero no sé, se escuchaba como el de una señora. Y con sufrimiento, ¿no? Ajá. Nació. Pero así bien, bien estremecedor. Sí, ya me imagino, amiga. Oye, ¿y lo oías lejos este lamento o cerca? No, cerca. Haga de cuenta que donde vivíamos, abajo una ventana, pero abajo del edificio. Ah. Porque había como un parque con juegos, entonces ahí se escuchaba. Pero muy, muy cerca. Como si estuviera llorando ahí en el pie del edificio. Lo bueno, Edna, es que se dice que si lo escuchas lejos este lamento, es que está cerca, y viceversa. Entonces, esto supondría que estaba lejos de ti. Con ese razonamiento se podría decir que sí, pero en ese entonces, pues lo único que reaccioné fue así como pensé en mi hermano que era más chico y que estaba durmiendo ahí en el mismo cuarto. Uh-huh. Pero al quererme mover, pues me pasó lo que se conoce como la subida del muerto, que no podía. O sea, yo quería gritar y moverme rápidamente, pero mi cuerpo no reaccionaba. Sí. Claro. Y entonces, esto ya pasó hace algunos años y lo recuerdas literalmente, ¿no? Así, tal cual, cada segundo. Sí, ya tiene muchas cosas que pasó.
Entonces, me acuerdo que lo único que hice fue como tratar de rezar, pero igual no pues no se te salen como que las oraciones, como que se te olvida. Y ya como pude, me levanté porque esa señora, no sé, se puede decir la llorona, seguía aquí llorando más y más y más. Entonces, pues yo dije, pues así mi pensamiento fue de qué tal que le pasa algo a mi hermano o nos se mete por la ventana, algo así pensé. Y me levanté, cargué a mi hermano, pues sí era algo pesado, pero pues yo creo que con el miedo no lo sentí tanto. Y corrí al cuarto de mis papás y ya le dije que se escuchaba la llorona y todo. Y ya fue mi mamá y me dijo así como de ¿qué pasa? Y fueron a checar, pero pues no se escuchaba ya cerca, y ya se escuchaba muy, muy lejos. Vaya. Oye, pues esta experiencia que siempre eriza la piel al hablar de la llorona, ¿no? Sí, de hecho, pues fueron como segundos en los que corrí de un cuarto a otro porque eran muy casi pegados. Y ya cuando pues regresaron a ver qué pasaba, pues ya no, o sea, yo sí la escuchaba, pero ya no cerca, sino que como si hubiera corrido algo pues lejos. Pero pues igual, como dicen, que cuando se escuchaba lejos era porque estaba más cerca. Sí. Vaya. Edna, pues qué bueno que nos platicaste, que ya se quedó como testimonio esto de la llorona. No, gracias a ustedes por contactarme. Al contrario, amiga. Buenas noches. Con mucho gusto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que estés muy bien. Saludamos a Blackheart. Dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde León, Guanajuato, su amiga peludomaníaca Rosario León. Saludos hasta León, Guanajuato, sí señor, Rosario León. Aquí les quiero compartir este relato. A mí me pasó algo extraño hace años. Acá nuestro amigo nos está escuchando desde Perú, se llama Renzo. Bienvenido, Renzo. Yo estaba en un evento especial de deporte extremo, Airsoft, que es un deporte parecido al paintball, pero con réplicas de armas reales. Era una locación donde hace mucho se quemó y murieron alumnos militares. Yo estaba con mi equipo de noche y vi que alguien se metió por otro lado, más oscuro. Estuve a punto de ir, pero algo me decía que no. Horas después, ya duchándome, vi marcas en mi hombro, como de unos dedos, como si me hubieran golpeado, cosa que no pasó y no me dolían esas manchas. Me asusté un poco, pero algo me decía que era el alumno que falleció en ese lugar. Saludos, amigos. ¿Qué tal? Y hasta las marcas en su piel. Pues sí, hasta las marcas le quedaron y por eso es que se manifestaba así. A ver, Gina, ¿tienes audio? Gina y Nacho, bonita noche. Saludos. Mi nombre es Giovanni Sánchez. Estoy muy a gusto aquí en mi trabajo escuchándolos. Les quiero comentar que el lunes pasado, el lunes festivo, me quedé en mi casa porque no laboramos, y me quedé en mi casa escuchándolos en mi cama con las luces apagadas, y verdaderamente es una experiencia totalmente distinta, ¿eh? Se siente más el miedo. Bueno, mi aportación de esta noche, es acerca de si conocen la aplicación que se llama Randonáutica. Es una aplicación medio misteriosa donde, al parecer, yo no la conozco, no me he atrevido a descargarla, pero supuestamente te mandan a ubicaciones por medio de un GPS donde ocurren cosas misteriosas, cosas donde inclusive han encontrado cuerpos. La gente que la ha descargado se dirige a la ubicación donde las manda y encuentran cuerpos de gente asesinada, casas embrujadas. Bueno, mi comentario es a ver si ustedes o alguien de los radioescuchas han tenido algún acontecimiento con esta famosa aplicación. Está muy famosa ahorita en las redes sociales. Se llama Randonáutica. Saludos, amigos peludomaníacos. Giovanni Sánchez. Hasta luego, Giovanni. Giovanni, para empezar, sí, la recomendación que siempre hacemos es, si tienes posibilidad de escuchar el programa con las luces apagadas, porque esto además da, como tú dices, un ambiente tétrico, pero nos concentramos mucho más en escuchar cada uno de los relatos. Entonces, bueno, en esto y en la esta aplicación Randonáutica,
es, sí, ahorita está así como muy famosa, porque te manda a lugares, como tú dices, a explorar distintos escenarios, sobre todo algo que tiene que ver con lo tenebroso. Y no la he usado, sí conozco referencias de ella, pero a los amigos, ahí está la pregunta, que la han utilizado, ¿qué opinan de ella? Pues a ver, sería interesante que nos hicieran saber su punto de vista, lo que han vivido y pues si confían en este tipo de aplicaciones, ¿no? Aquí mi abuelo... Yo no. No, ¿eh? Porque además también te puede llevar a lugares que... Corres no peligro. Te gustaría. Sí, sí, peligro, peligro no en cuestión de algo sobrenatural, uh-huh, sino peligro... De otro tipo. Físico. Ajá. Sí. Mi abuelo encontró una pequeña ollita enterrada al pie de un árbol, pero cuenta mi abuelita que al abrirla solo encontró cenizas. Cuenta que eso pudo convertirse en ceniza porque al momento de desenterrarlo tuvo pensamientos de codicia. Y aquí, en este punto, fíjate que también se recomienda muchísimo que si tú tienes la intención, tienes más o menos la zona donde puede haber un tesoro, que nadie de los que vaya, de los que acuda a buscar este tesoro, debe tener codicia o envidia en su corazón al momento de llevar esta labor. Porque entonces este cajón o esta olla o donde se encuentre este tesoro se va a mover. Y entonces al estar ya cerca de la tierra se va a endurecer y será imposible continuar con la excavación. Entonces pues hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? Nada de envidias ni codicias. A lo mejor se reúnen un equipo, un amigo, conocidos, compañeros o vecinos. Sí, sí, nos lo compartimos. Uh-huh. Pero cada uno tiene pensamientos. No, hasta creen, si yo me lo encuentro, no les doy nada. Pues, ¿qué creen? Que nadie va a encontrar ese tesoro. Sí, con envidia, jamás. No, además que se pueden perder amistades largas, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola. Gina y Nacho. Espero que lo puedan pasar mi relato de lo que estaba contando ahorita Edna. A mí me pasó, uh-huh, algo muy similar. Uh-huh. Bueno, en sí a mí me han pasado muchísimas cosas, pero por ejemplo ahorita lo que estaba mencionando ella, una vez, pues yo vivía cerca como a una, dos, como a unas cuatro cuadras donde pasa como el canal del desagüe. Entonces yo me percataba que varias noches, en ocasiones me pasaba lo que, por ejemplo, a Edna, ¿no? Que tenía, sentía como que se me subía al muerto o algo así. Y la manera en la que yo identificaba era porque yo estaba dormida y de repente empezaba a escuchar en mi oído como un grito, así. Pero un grito muy, muy aterrador. Y yo escuchaba como, poco a poco se iba acercando, o sea, como que era lejos, después cerca, pero siempre era un grito de una mujer, así muy, muy fuerte. Y seguido de eso, cuando yo ya sentía que casi me taladraban los oídos del grito, escuchaba un sonido como de hospital cuando está el tú. Y de repente ya no me podía mover, simplemente no podía moverme, y hacía lo mismo, me ponía a rezar hasta que solito desaparecía junto con el grito. Eso me llegaron a pasar como unas 3 veces y ya de las últimas fue cuando igual estaba dormida y fue lo mismo, pero fue muy curioso porque yo tenía una perrita. Y esa perrita yo hasta sentí como temblaba y se subía arriba de la cama y temblaba, así se hacía bolita. Entonces dije, bueno, como ya se me estaba haciendo algo como muy normal y yo lo relacionaba como que a lo mejor tenía un sueño muy profundo y eso es lo que pasaba. Entonces ese mismo día, yo me encontré una prima que vive como a 4 cuadras de donde yo vivía. Y me dijo, oye, ¿escuchaste que pasó la llorona anoche? Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿La llorona? Y me dijo, sí, ¿a poco no la escuchaste? Yo le dije, pues no. O sea, como que no, en ese momento no se me ocurrió relacionar lo que me había pasado con eso. Y me dijo, sí, pasó gritando, ay, no sé qué. Dije, bueno,
posiblemente, ¿no? Cuando yo llegué a mi casa, le dije a mi mamá, oye, mi prima me dijo que vio a la Llorona, que si escuchamos a la Llorona y esto. Me dijo, no, me dijo, pero tuve un sueño muy, muy raro. Escuché como que una mujer gritaba así, pero muy desgarrada. Dije, ay, mira, yo qué curioso, yo también soñé lo mismo. Y hasta Nirvana, que se llamaba mi perrita, le dije, hasta sentí que se acurrucaba en mi, en mis pies. Me dijo, sí, yo también. Y me dijo, y de hecho hasta las ventanas vibraron de tan fuerte que era el grito que se escuchaba así, horrible, pero desgarrador. Entonces, sueño. Otra vez le dije a mi prima, oye, le empecé a contar y me dijo, ay, entonces todo este tiempo, todo lo que tú pensabas que eran sueños, únicamente en realidad es que tú sí has escuchado a la Llorona pasar, pero pues no te habías percatado. Entonces como que sí fue algo muy, muy curioso y ojalá puedan pasar mi relato y que lo puedan escuchar. Muchísimas gracias y saludos y buenas noches. Buenas noches. Y es que te sentiste pues sí, identificada con Elda, claro. Y ¿cuál sueño? ¿Era una realidad? Sí, vaya. ¿No? Tú pensabas que era un sueño, como te dijo tu amiga. Y no, no sé si es bueno o es malo tener ese tipo de, pues, de comentarios. Porque entonces, a partir de que te dijo, no, no fue sueño, fue realidad, te aseguro que ya no vas a dormir tranquila. Claro. Oye, ya estamos en la recta final, tenemos relatos, audios, comentarios, pues vámonos rápido, ¿no? Hola, buenas noches a todos los peludomaníacos. Bueno, yo les voy a contar un pequeño relato que me contó mi mamá hace mucho tiempo, en el cual, con esto de los tesoros, hace ya unos 6 años aproximadamente, mi familia quería comprar, más bien compró un terreno en Zumpango. Sí. Antes los terrenos en Zumpango pues eran terrenos irregulares, es decir que muchos de ellos eran propiedad ejidal o eran ejidos y no se podían vender como tal. Entonces para esto muchas personas comenzaron a vender sus terrenos o comenzaron a vender metro cuadrado a facilidades o a pagos. Tú dabas un enganche y poco a poco ibas pagando el resto que te quedaba del terreno. En ese entonces pues estaban muy muy baratos los terrenos porque pues era una propiedad o eran predios irregulares. Muchos del Estado de México compraron terrenos en Zumpango para hacerse pues de otra propiedad, no tanto de una casa de interés social. Entre estos pues fue mi mamá la que empezó a hacer el trámite de dichos, la compra de dichos terrenos. En ese momento pues nosotros no sabíamos que eran terrenos irregulares porque a nosotros no nos habían notificado nada, simplemente el municipio pues empezó a vender, que ahora era Zumpango, esos terrenos. Resulta que una persona de aquí de la unidad habitacional donde nosotros vivimos compra el predio y se va a construir a ese predio. Resulta que esta persona construye un pequeño cuarto donde él se va a quedar los fines de semana. Para esto, pues este señor pasa unos 4 o 5 meses, en lo que él comenta, o más bien le comentaba a mi mamá, que él empezaba a ver a mitad de su predio, a mitad de su terreno, empezaba a ver una luz que subía y que bajaba, una luz pues muy brillante, y que se estacionaba ahí en medio del terreno. Pues se corrió la voz entre las personas y salió el tema de que pues ahí había dinero, porque pues así se manifestaba el dinero. Entonces este señor no le prestaba mucha atención, pero por influencia de las personas empezó a excavar ahí, a donde supuestamente tenía o donde supuestamente la luz se estacionaba. Entonces Para esto el señor empieza a escarbar, no encuentra nada, deja de escarbar un tiempo y cuando empezaban a meter las tuberías un domingo, el señor pues empieza a meter mano para ver cómo iban a quedar las tuberías. Empieza a escarbar en otro punto de su terreno y resulta que en ese punto
a la hora de meter pico se topa con algo duro que no podía pues seguir escarbando. Resulta que empieza a escarbar más el señor, saca lo que, o más bien escarba tanto que saca una pequeña vasija llena de dinero. Resulta que esas vasijas era una vasija llena de oro. El señor no creía que fuera oro, la verdad. El señor pensó que era pues algún otro metal, porque el oro estaba muy opacado. Resulta que el señor va a una casa de empeño y le dice a la señorita del empeño: oiga, tengo esta moneda ya muy vieja, quisiera ver cuánto me dan por ella y si es oro, porque le pregunta a la chica de la casa de empeño: quiero saber, más que empeñarla, si es oro o es cobre o es algún otro material. Resulta que la chica empieza a limar la moneda, le empieza a limar por varias partes, le empieza a echar su líquido y resulta que sí, que la moneda era oro. Cuando le dice: bueno, por empeñar la moneda, ¿cuánto me das? Y le dice la chica: pues yo te doy 7,000 pesos por tu moneda de oro. Entonces ya ahí se da cuenta que pues esas monedas pues eran de oro. El señor vende una parte de esas monedas para construir su casa, construye su casa, se compra unos carros y resulta que la otra parte le invierte en acciones supuestamente para esto de Metrobús. Es decir, él da una parte para el Metrobús de la Ciudad de México, es que ¿sí? entra como inversionista. A las pocas semanas de que este señor invirtiera pues su dinero, el señor se muere de causas, pues supuestamente de esto le da un infarto, ¿no? Causas naturales, un infarto. Y todo mundo achaca que pues ese dinero estaba maldito. Finalmente el dinero que se encontró pues no le iba a disfrutar bien. ¿Por qué? Porque se murió el señor. Entonces se cree que pues ese dinero que sacó pues estaba pues maldito. Porque al final sí llega a construir su casa, sí llega a tener carro, sí llega a invertir más dinero, pero pues nunca disfrutó la ganancia de su dinero. Esa es la historia que me contaron, espero les guste, que pasen bonita noche. Así es, amigo, pues muchas gracias y qué buen relato, y además que tiene mucho sustento, ¿eh? Puede ser que así. Mira, ¿de qué le valió haberse encontrado tanto tesoro? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Yo también me despido, no sin antes invitar a todos a que terminando esta emisión a las 12 de la noche demos el salto cuántico hacia el canal del Fantasma Errante para que nos acompañen con muy buenas historias, muy buenos relatos de los duendes ahí en un terreno de Veracruz y otros 6 relatitos más que están bastante entretenidos, bastante tenebrosos, así que te invitamos para que nos acompañes una vez que terminemos esta emisión. No te olvides de dejarnos ahí tu terrible y espantoso like también, por supuesto, y agradezco a mi amigo Patillas del Ángel que hace uso del super chat y pues nos manda un sticker. Gracias, Patillas del Ángel. Sabemos que eres un gran peludo maníaco. Nacho, antes de irnos, les compartimos aquí un mensaje. Mil gracias por sus oraciones. Mi papi, Paulino Flores Flores, está junto al Creador y junto con mi mami. Sé que los tiempos de Dios son perfectos y contra eso nadie. Fue su voluntad y solo sé que él goza de la vida eterna. Mi corazón está destrozado. Espero que Dios me dé fortaleza para salir de este dolor tan grande de no despedirme de él, solo virtualmente. Yo los escucho desde Madison, Wisconsin y nunca me pierdo su programa. Les pido una oración para mi papá, aquí les repito el nombre, Paulino Flores Flores, que incluso ayer ella pedía también una oración porque estaba muy malito su papi. Hoy ya falleció y por supuesto que vamos a incluirlo a tu papi en las oraciones y tú recibe un fuerte abrazo y también oraciones y bendiciones para que superes este difícil momento. Claro que sí, te mandamos un abrazo, amiga, y una pronta resignación, amiga, que Dios lo tenga en su gloria. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos del Miedo Team.
Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Yoli Pinto, Maris Torres, Meche Fuentes, Conejita Rose, ya te estaba cambiando el color, Marco López, Juan Arcos, Alex Selvas y Carlos Olvera, que en este momento todos se están preparando porque van a dar un salto cuántico hasta el fantasma errante. ¿Tú nos acompañas? Vámonos juntos. Ok, claro que sí, por supuesto. Y no se olviden, mañana tenemos permanencia voluntaria en el canal El Susto de la Mañana a las 8:30, a las 8 de la noche tenemos la permanencia voluntaria. Y también el domingo a las 8 de la noche, pero aquí en Midoteca. O sea, hay dos permanencias voluntarias para que el fin de semana también esté a todo terror. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot. La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.